estas perspectivas y lo que se espera para 2018. Saludo en el estudio a Ernesto Farrell, presidente de Bursa Métrica y colaborador de El Financiero. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Abraham? Pues platícanos cuáles van a ser los hilos conductores para lo que resta el año y para 2018 en la economía mexicana. Bien, bueno, pues como decía el secretario Meade, la trayectoria de la economía mexicana ha sido mejor a la originalmente esperada. Dudo mucho que realmente se alcancen cifras del 3%, incluso INEGI ya dio una cifra al segundo trimestre, cifra oportuna, no es la definitiva, del 3%, de acuerdo a nuestras cuentas, a nuestros números, pues más bien debería ser alrededor del 2.4, 2.5 el crecimiento del segundo trimestre. Y lo que ya conocemos de algunas cifras del mes de julio, el primer mes del tercer trimestre podría tener un crecimiento de alrededor del 2.3%. O sea, no, además se ve cierta desaceleración en el mercado interno. O sea, no se ve posible cómo llegar al 3%. Ahora, para el 2018 estamos a unas semanas de conocer pues el presupuesto, la propuesta, ¿no? De criterios generales de política económica, por dónde puede ir el presupuesto y las metas económicas y los cambios a la ley de ingresos. Lo que nosotros vemos para el 18 son 8 determinantes principales que voy a enumerar a continuación. El primero pues es la cuestión geopolítica. Aquí nada más te diría, hay varios puntos de conflicto: Corea del Norte, Siria, Irán con Estados Unidos o Venezuela. A pesar de varios conflictos potenciales, no vemos que se vaya a concretar realmente un evento, un escenario de guerra catastrófico en la parte geopolítica. Segundo, la economía de Estados Unidos. ¿Qué determinantes a su vez pudieran incidir para que la economía de Estados Unidos vaya mejor o peor? Pues muy importante es, nos parece, la parte política, si va a avanzar digamos, la posibilidad de un proceso de impeachment contra el presidente Trump. Lo vemos hacia finales del 2018, creemos que no va a afectar. Segundo, ¿qué tipo de política fiscal va a aprobarle el Congreso al presidente Trump? Claro que todavía está en vilo, ¿no? Dado que el Obamacare no va. Pues creemos que sí va a haber una política de incentivo a la inversión ofertista, le llaman a los economistas, del lado fiscal. Es decir, sí va a haber cierta reducción de impuestos, pero no tan agresiva como la que planteó el presidente Trump en su campaña, lo cual va a ayudar a que la economía de Estados Unidos avance a un ritmo quizás de entre el 2-2.5% para el año entrante. Tercero, el mercado internacional de petróleo. Pensamos que se va a sostener el acuerdo de congelamiento de producción a lo largo del 2018, dado que, pues tanto en Estados Unidos, los productores tejanos de gas y petróleo Shell, como Irán y como Irak, siguen incrementando su producción, así que van a tener que mantener la estrategia, y esto al final de cuentas nos va a dar un precio mediocre del petróleo, ni alto ni demasiado bajo, de alrededor de los $40. Otro aspecto, pues la política monetaria internacional. Vemos que la Reserva Federal muy probablemente vaya reduciendo muy gradualmente su balance. Este anuncio quizás lo dé entre septiembre a noviembre, pero no vemos que vaya a haber ahí alguna cuestión que haga ruido en los mercados. La reducción de su balance que pues desde la crisis, de 2008, pues engordaron demasiado el balance. Claro. Vemos que va a haber también mucha gradualidad en la desactivar las políticas exageradamente laxas que hay por parte del Banco Central del Euro, por parte del Banco Central de Japón. La negociación del TLC, pensamos que sí va a haber hacia finales del año varios temas que van a quedar pues todavía complicados. Y por último te diría tres cosas para la cuestión mexicana: el escenario preelectoral, el escenario postelectoral, la parte política. Y el último de los tres factores que faltan, la política monetaria del Banco de México. Sí creemos que va a haber incertidumbre dependiendo de cómo se conformen las fuerzas que van a competir en las elecciones. Me parece que si quedan dos fuerzas principales, Morena, PRI, y no hay una fuerza, digamos, de alianzas, es un escenario muy distinto. Así hay un escenario en el que prácticamente la sociedad o los electores se van a dividir en tres partes.
Ahora, eso lo vamos a conocer, o cómo se vayan conformando esas fuerzas, lo conoceremos hacia el cierre de este año, ¿no? Así es. Y desde entonces podríamos ya comenzar a vislumbrar este escenario de riesgo o de mayor incertidumbre, ¿no? Y nerviosismo en los mercados, o menor. Luego hay un escenario postelectoral, pues depende quién gane. No vemos, eso sí, que gane una fuerza con el control del Congreso. En cualquiera de los dos escenarios postelectorales, o sea, ya sea con una gran alianza PRI-PAN, PAN-PRD, o no. Pero no vemos factible, de acuerdo a las encuestas, ¿no?, hasta ahora, que alguien quede con el control del Congreso. Y eso disminuiría sustancialmente los riesgos para el Congreso. Del lado populachero. Pero al final de cuentas es un escenario nada conveniente para el país, porque representa 6 años de ingobernabilidad, ¿no? Como las que tuvimos en las épocas del PAN, donde, a finales del sexenio de Zedillo, donde no había control del Congreso por parte del Ejecutivo. Y el último factor, Banco de México. Pensamos que no va a mover sus tasas de interés hasta después de las elecciones. Si gana la opción populachera, va a subir las tasas de interés. Okay. Si no gana la opción populachera, muy probablemente inicie una trayectoria a la baja en las tasas de interés. Ahora, si llegara a darse el escenario en el que suba la tasa de interés, ¿podría ser, podría tener un mayor impacto sobre la economía? Vaya, podría negativo, ya empezar a ver un impacto negativo, claro. Entonces, estos son los 8 determinantes a través de los cuales vamos a construir también en Bursa América nuestros escenarios, y ya veremos qué dice Hacienda. Perfecto. Al respecto. Pues estaremos al tanto de esos 8 puntos, Ernesto. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Abraham. Que estés muy bien. Hasta luego. Ernesto.